La carne limitada, preferentemente blanca y de crianza ecológica. Digo limitada porque yo no lo recomiendo, porque luego creo que se ve un plan más o menos orientativo, porque el exceso de carne produce mucha acidificación orgánica. Entre otras cosas porque la carne son proteínas, las proteínas son aminoácidos, los aminoácidos son amino y ácidos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aumentan los ácidos. Son necesarios, ¿eh? Pero no en exceso. Los pescados se pueden tomar algunas veces más. Hay que tener mucho cuidado con el arsénico. Ahora está entrando mucho arsénico por los pescados, pero también está entrando mucho arsénico, que es un tóxico, por los productos que vienen de Asia, los alimentos que vienen de Asia, que son alimentos que no pasan los controles que nosotros tenemos aquí en la Unión Europea. Mejor cocidos al vapor o marinados, es decir, evitemos quemar los alimentos. Y, si es posible, una dosis interesante de proteínas pueden ser perfectamente vegetales por la mañana, al principio de la jornada. Embutidos, café, té y grasas saturadas deben limitarse. A mí cuando me preguntan, ¿puedo tomar café? Digo, y si me invitas, sí, más todavía, ¿no? Café no lo tengo prohibido, el café es muy ácido. Pero eso no significa, cuando he hablado de la acidificación, que no debamos tomar alimentos ácidos, pero debemos de controlarlos y reducirlos. El café tiene virtudes, ¿eh? Tiene algunas virtudes. Por lo tanto, si apetece el café, pues se puede tomar café. Pero lo que no es lógico es tomarse 5 cafés diarios, ¿eh? Eso creo que me lo entenderéis correctamente. Un café o 2 cafés al día algún día, pues no está mal. Siempre y cuando se goce de buena salud. La sal debe ser marina y sin refinar. Aquí pongo un llamado de atención al trigo. El trigo es un cereal que cada vez está dando más problemas. Más problemas. Escuchaba un reportaje francés que hablaba precisamente de eso. Cada vez hay más intolerancias al trigo, no al gluten. Y no confundamos, no estamos hablando de celiaquías, estamos hablando de intolerancia al trigo. ¿Por qué? Pues porque el trigo dulce tiene un gluten de unas características especiales. Fijaros si es especial que todo lo que se mezcla con trigo, con la harina de trigo convencional o trigo dulce, tiene una capacidad de esponjarse y de dar masa increíble. Por ejemplo, si habéis hecho pan de centeno alguna vez, el pan de centeno es como una torta. Queda aplastado, queda estéticamente feo. Ahora, mézclalo con trigo, harina de trigo convencional. El efecto es absolutamente el contrario. Se esponja, da un aspecto impresionante. Dices, es pan de centeno. Mentira, es pan de trigo con centeno. ¿Bien? Por eso, cuidado con el trigo. Y cuidado con las cosas que están hechas con trigo, las pastas, las harinas, rebozados, etcétera, porque el trigo está en muchos apartados. Pensad que la proteína del trigo, el gluten, se usa también como complemento alimentario para, pues, dar consistencias, etcétera. La espelta, por ejemplo, es una variedad de trigo, pero es una variedad de trigo elemental, mucho más fácil de digerir, porque en el proceso de fermentación el gluten prácticamente se rompe solo. Y si es necesario, pues hacer pruebas de intolerancia alimentaria, porque las intolerancias dañan, entre otras cosas, a nivel digestivo, además de producir luego problemas muchas veces a nivel inmunitario. Uso de ingredientes de calidad, de preferencia ecológicos. Yo creo que cuando todos nos pongamos a comprar ecológico, bajarán los precios. Porque la mayor parte de lo ecológico que se produce en España y se produce, se va al extranjero. Pero bueno, poco a poco se llegará lejos. La alimentación debería ser adaptada a la zona geográfica. Está muy bien comer un sushi con atún de... Bueno, los compran aquí los atunes, ¿eh? En España se los comen en Japón. Pero está muy bien. Lo exótico es exótico y está bien, porque para eso tenemos paladar, para que nos gusten las cosas, probar cosas nuevas. Pero debería de ser en ocasiones muy contadas. Deberíamos estar acostumbrados a comer de lo que se llamaría kilómetro cero, o prácticamente, ¿no? Bueno, eso es para los coches, como dicen a lo que es el ámbito territorial de la alimentación. Comer de proximidad, entre otras cosas porque son los alimentos que nos corresponden, no son alimentos raros para nuestro organismo y de alguna manera nos identificamos y nuestro cuerpo se identifica con ello. Ser flexible y agradable. Si me gusta un producto, ¿puedo comerlo? Sí. ¿No es bueno? ¿Puedo comerlo alguna vez? Sí.
No se trata de una dieta de prohibiciones, se trata de una dieta de recomendaciones y de orientaciones lógicas y además agradable. Si un día me apetece más, un día me apetece menos, si un día este alimento puedo, que me gusta mucho, puedo comerlo y otro día como de otra manera, pues también lo puedo hacer. Y también uso de métodos de cocción respetuosos con el alimento, porque si las barbacoas, por ejemplo, para el domingo, bien, pero no para todos los días. Equilibrio glucídico. La ingesta de alimentos ricos en carbohidratos de asimilación rápida provoca agotamiento suprarrenal, ¿eh? Y esto hace que muchas personas digan, tengo depresión. No, lo que tienes es que has agotado tus suprarrenales. Las suprarrenales son una especie de fondo de pensiones. Las suprarrenales nos otorgan las hormonas que nos permiten levantarnos por la mañana. Si no tenemos literalmente un chute de hormonas de estrés por la mañana, no hay quien se levante de la cama. Y ahora entenderéis por qué a algunos os cuesta tanto levantaros. Porque tenéis agotamiento suprarrenal. El aporte de proteínas de calidad en las primeras horas del día estabiliza el índice de glucemia. Un artículo hablaba acerca del huevo, muy bien. Comerse un huevo, por ejemplo, por la mañana, hacedlo. Mirad los niveles de apetito que tenéis a lo largo del día. Se reduce notablemente, notablemente. Se reduce la ansiedad, se reducen los picos de glucemia y se estabiliza la glucosa de una manera muy interesante. Y el equilibrio glucídico está implicado en la conservación del apartado cardiovascular. Vale. Recomendación dietética, veremos un poco más de... Esto es ya más práctico. Yo suelo recomendar como desayuno la crema Budvig. ¿Bien? O sea, ya podéis tomar nota, crema Budvig. ¿Qué lleva la crema Budvig, no? Bueno, esta es una sugerencia de crema Budvig. Una o dos cucharadas soperas de cereal de avena, trigo sarraceno o quinoa, grano completo. Esto va en crudo. Esto se muele, se hace una harina. Medio plátano maduro, opcional. Una cucharada sopera de aceite de lino de primera presión. Seis almendras o avellanas crudas o cuatro nueces crudas. Fruta de temporada, jugo de medio limón, una cucharadita de postre de semillas oleaginosas, como pueden ser lino. Para los estreñidos, muy bien el lino, ¿eh? ¿De acuerdo? Para los extrañados, pues girasol, piñones, etc. ¿Bien? Después, un poco de leche vegetal. Se bate todo y se toma recién hecho. Eso sí, después de darle una buena cantidad de saliva. ¿De acuerdo? Ni es tan complicado hacerlo, ni se tarda 2 horas. Os aseguro, eso se tarda 5 minutos en hacer. En tiempo nos ponemos, cronometramos y la tostada tarda más. Ahora no me tengas el bote de lino aquí, las semillas de avena allí, ¿de acuerdo? Tenedlo todo en la zona de trabajo de la cocina. Muy bien, ¿qué conseguimos con este desayuno? Este desayuno no lo inventé yo. Bien, lo inventó una señora que se llama Budvig. No sé si os suena por el nombre del desayuno, fue encargado por una tal doctora Kuzmin, que fue una de las primeras que se dedicó a estudiar la importancia de los ácidos grasos en la alimentación del ser humano. Y consiguió, con su alimentación, sanar a gente, curar a gente que estaba desahuciada por la medicina oficial. Este desayuno contiene una gran cantidad de ácidos grasos, no engorda, porque lo primero que decimos, ácidos grasos, uy, no, que engorda, no engorda. Entre otras cosas porque esto va crudo, lo crudo tiene un proceso digestivo totalmente diferente de lo cocido, ¿de acuerdo? Y baja inflamaciones, porque los ácidos grasos son moléculas controladores de los procesos inflamatorios, es decir, nos va a calmar la cólera. Ya recordáis, os he dicho antes que la inflamación es cólera. Por lo tanto, yo siempre digo cuando me dicen esto, digo, mira, esto depende con quién te enfades o por qué te enfades, si te inflama esto o lo otro. Y ya está. Y digo, si tienes una inflamación vaginal, ya sabes que el problema es con la pareja. Y si tienes una prostatitis, ya sabes que el problema es con la pareja. Por lo tanto, no nos gusta estar inflamados, ¿verdad? Ni encolerizados tampoco. Almuerzo. Llamaremos almuerzo a la comida de media mañana. Un dicho antiguo decía que cuando en Europa comen, en España nos morimos de hambre. No sé si lo habéis oído. Es que yo voy teniendo ya una edad. Bien, ¿por qué? Pues porque en Europa suelen comer para las 12 a la 1. Nosotros a esa hora ni flores. Estamos comiendo a las 2, 3 y hasta las 4 de la tarde, que puedes encontrar restaurantes abiertos a esas horas con la cocina abierta.
A media mañana nos interesa comernos un tentempié o algo interesante. ¿Qué es lo que recomiendo? Pues no lo veo. Pues algo de fruta, una tostada, por ejemplo, con una lonchita de jamón, una infusión, unos frutos secos. Probad los dátiles medjool si los conocéis, y si no, pues aquí hay gente que los conoce, que os diga cómo son buenísimos. Comida del mediodía, siempre ensalada, 2 veces máximo carne a la semana, por norma general, 3 de pescado, 2 de legumbres, 2 de cereal, patatas un par de veces y huevos hasta 4. Se pueden comer un huevo diario sin problemas, ¿eh? Merienda opcional, fruta de temporada y una infusión. Y en cena, recomiendo la endivia o la escarola o los canónigos porque son mucho más digestivos que las lechugas, ¿eh? Las lechugas por la noche suelen dar muchos gases. Y luego algo de verdura cocinada con un poquito de patata, de cereal o de pasta, preferentemente de espelta. Un par de veces a la semana o 3 pescado, un par de veces o 3 huevo. ¿Bien? Por ejemplo, tortilla de patatas, un pincho de tortilla con un par de endivias. Qué cena más sacrificada, ¿verdad? Ensaladas, aliñarse con aceite de oliva extra virgen, sal marina sin refinar, vinagre de manzana o limón. Preferentemente guisos tradicionales. Evidentemente no tenemos que salir a arar, por lo tanto reduciremos las grasas. Si se puede cocinar en crudo, mejor, y con cocciones suaves. Resultado, pues que nos pondremos canos, nos pondremos mayores, pero podremos jugar al tenis. Buena opción. Pues eso es un poquito las ideas. Pienso por lo menos que la parte práctica es interesante, porque por lo menos no me he quedado sin decir cómo más o menos se podría comer para frenar la progresión de las enfermedades con alimentación mediterránea. Muchas gracias.